Hola, hola. Hola con todos. Buen día, buen día. Oh, toda la tabla periódica. Hidrógeno, helio, litio. No, me borraste la tabla. Ya, ¿qué tal? Buenos días con todos. Hoy día vamos a ver un tema que ya han visto antes, si es que la mayoría estaba en el colegio, es de divisibilidad. El tema está bastante sencillo, la verdad. Así que vamos viéndolo pausadamente para que no queden dudas de nada. Desde este chat. Buen día, buen Toca, día. toca. Me hacen acordar ya en 2 minutitos para tomar la foto. Ya, listo. Entonces vamos con las propiedades. Algunas propiedades que se cumplen en divisibilidad son, por ejemplo, la número 1, la que me indica, ¿no? Si tengo un número que es múltiplo de 2, múltiplo de 3 y 5, entonces el número va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo de estos tres números, ¿ya? Entonces diría que es un múltiplo de 30 el número, ¿correcto? Uy, ¿por qué son así? Bueno. Profe, ¿tomar la lectura? No, 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 todavía. Un minuto, un minuto. Ya. Segunda parte de la teoría. Dice, si tengo un número que es múltiplo de 5 más 2, múltiplo de 4 más 2, múltiplo de 6 más 2, el número va a ser múltiplo, ya, esta bolita se interpreta como múltiplo del mínimo común múltiplo de los números que están en cuestión, ¿no? Que vendrían a ser el 5, el 4 y el 6. Entonces, el número va a ser el múltiplo de 60 más 2. Consideren, tengan muy en cuenta que los residuos tienen que haber sido iguales, ¿ya? Los residuos o la suma de los números, ¿no? Como tercer punto tendremos lo siguiente. Cada vez que están resolviendo los problemas, regresan acá ya, si es que se olvidan algo. Regresan acá a la teoría y se fijan si es que se olvidaron algo. Si sumamos los números, que son múltiplo de 5 más 2, múltiplo de 5 más 3, múltiplo de 5 más 4, simplemente sumamos, ¿no? La suma de los múltiplos de 5 me da otro número múltiplo de 5 y se suma con 9, ¿no? Uy, creo que rechacé a alguien que estaba entrando. Ya, ojalá que vuelva a entrar. Ya, luego diremos que sería múltiplo de 5 más 9. Ahí está. Y eso vendría a ser igual que un múltiplo de 5 más 4, ¿no? Porque el 9 lo podemos escribir como 5 más 4 y 5 es múltiplo de 5. Y ya está, ¿no? Múltiplo de 5 más 4. Con respecto al producto, ¿no? Si tenemos el producto de dos números, que uno es múltiplo de 8 más 2 y otro es número de múltiplo de 8 más 3, no todavía, entonces diremos que el producto va a ser múltiplo de 8 más 6. ¿Cómo comprueban esto? Bueno, lo comprobamos simplemente haciendo una distributiva acá, así, ¿no? Múltiplo de 8 por múltiplo de 8, múltiplo de 8, múltiplo de 8 por 3, sigue siendo múltiplo de 8. Acá 2 por múltiplo de 8, múltiplo de 8, más 6, ¿sí? Y así salió este 6. Listo. Acá debió ser, bórrenlo en su libro, acá debió ser menos y 5, ¿ya? Menos y 5, bórrenlo en su libro eso. Y acá debió ser menos 7, ¿sí? Ya está. Ahora sí, voy tomando la captura. Todos cámara encendida, por favor. Cámara encendida. Les he pasado las diapositivas al WhatsApp ya.
Sarumi, Mayumi y Arévalo Vargas, por favor, cámaras, para tomar la foto. Listo. 3, 2, 1. La teoría es bastante corta, es corto, pero se tiene que entender, ¿no? Ya. Luego decimos, ¿no? Punto 6. Dice, si 5A es igual a múltiplo de 7, entonces diremos que A es un múltiplo de 7, ¿ya? A vendría a ser múltiplo de 7. Si 8A es igual a múltiplo de 11, no, acá debió ser B, ¿ya? Si 8B es múltiplo de 11, entonces B tendría que ser múltiplo de 11. ¿Listo? Acá también me parece que este 7 no va. Ya. Sería 12C igual a múltiplo de 16. Entonces, sacamos cuarta y cuarta. Sería C. Bueno, si saco cuarta, sería 3C igual a múltiplo de 4. Y de la primera propiedad, ¿no? C múltiplo de 4. ¿Sí? Sigo. 9M igual a múltiplo de 15. Saco tercia y tercia, sería 3m igual a múltiplo de 5. Por la primera propiedad, de nuevo, m sería múltiplo de 5. ¿Sí? Ya, ya hasta allí con las propiedades. Divisibilidad de números. A ver, Sarume, ¿nos puedes ayudar acá? Leyendo. ¿En cuál? ¿En ese? Sí, 1. Ah, ok. Un número entero es divisible entre otro positivo módulo cuando al dividir el primero entre el segundo el cociente es entero y el residuo es cero. Ajá, gracias. Ya. Entonces, ahí está la división, ¿no? Sería A entre B y acá tenemos el cociente y el residuo va a ser cero. Ahora, multiplicidad de números. Pinedo, Víctor. ¿Lo puedes leer, por favor? Pinedo, ¿estás? Okay. Ya, otra persona, a ver. Gonzalo. Sí, profesor. Ya, multiplicidad de números. ¿Puedes leerlo, por favor? Ya. Un número entero es múltiplo de otro positivo módulo cuando el resultado de multiplicar dicho entero positivo por un entero cualquiera. Ajá. Es lo mismo que la divisibilidad, ¿no? Solo que ahora estamos multiplicando, ¿no? El b por k, el divisor por el cociente. Y prácticamente es lo mismo. Listo. Notación y representación general, ¿no? Diremos que A es múltiplo de B si lo escribimos así, ¿no? Esto sería A es múltiplo de B. A es múltiplo de B. Así ya. A es múltiplo de B. Listo. Además se sabe, ¿no? Que múltiplo de B vendría a ser el B multiplicado por K, mientras que K pertenece a los enteros. ¿Ya? Los enteros van desde el, bueno, van negativos, 0 y 1, y positivos, que diga. ¿Ok? En la mayoría de problemas vamos a tomarlo desde el 0. Ya, a menos que me digan lo contrario, ¿no? A menos que me digan enteros positivos, ahí sí tomaría a partir del 1. Ok, estos ejemplos ya ustedes lo pueden ver. Pasamos a esta parte de acá. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos residuos? Ajá, si tenemos residuos, tendríamos los dos tipos de división, ¿no? La división por defecto y la división por exceso. Si tenemos la división por defecto, esta es la que normalmente hacemos, ¿no? Vendría a ser b por k más r, ¿no? Y la división por exceso vendría a ser b por k más 1 menos re, ¿no? Que vendría a ser el residuo de exceso. Listo, entonces diremos que a vendría a ser múltiplo de b más el residuo por defecto y a sería múltiplo de b menos el residuo por exceso.
¿Ya? Eso lo podemos ver representado claramente acá, ¿no? En la propiedad 5, ¿sí? Residuo por defecto y residuo por exceso, ¿ya? Ahí están con numeritos. Listo. Algunos principios de la divisibilidad, ¿no? Si nosotros sumamos un múltiplo de 3 con otro múltiplo de 3 con otro múltiplo de 3, tiene que dar otro múltiplo de 3. Como ejemplo, les ponen acá, si nosotros sumamos 12 más 8 más 20 y esto nos da 40, nosotros lo que hicimos fue sumar un múltiplo de 4 con otro múltiplo de 4 y otro múltiplo de 4. Como consecuencia, tiene que darme otro múltiplo de 4. ¿Okay? Si nosotros restamos los múltiplos, ¿no? Los números que son múltiplos de otro. Por ejemplo, 35 menos 14, 21. Entonces, diremos que múltiplo de 7 menos múltiplo de 7, otro múltiplo de 7. ¿Ya? Si nosotros multiplicamos k por el múltiplo de n, vendría a ser sencillamente múltiplo de n, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, sería 5 por 16, ¿no? Igual a 80, entonces k es 5, 8, bueno, el 16 es múltiplo de 8 y el 80 vendría a ser un múltiplo de 8, ¿no? Algunas de las propiedades que ya habíamos visto anteriormente, que ya se las habían puesto como propiedad 1 y 2, me parece, solo que se las pusieron con numeritos, ¿no? 5 y 6, propiedad 1, justo ahí dice, ¿no? Si tenemos un número que es múltiplo de A, múltiplo de B, múltiplo de C, diremos que el número va a ser el mínimo con un múltiplo de los números A, B y C. Lo mismo, ¿no? Si igualamos los residuos, tendríamos que sería el múltiplo del mínimo como un múltiplo de los números, ¿no? A, B y C. Una nota importante vendría a ser esta, ¿no? Que como nosotros ya lo hicimos anteriormente esto, anteriormente, ajá, acá, ¿no? El producto es el producto de estos dos, ¿no? Si vuelvo a hacer otro producto, un producto de, no sé, 8 por 2, por ejemplo, 8 más 2, sería sencillamente 6 por 2, 12, y el 12 lo puedo escribir como múltiplo de 8 más 4, ¿sí? Así, ¿ya? Y ahí está, ¿no? Se cumple esa propiedad, ¿no? Vendría a ser el múltiplo de n más ABC, A por B por C, ¿ya? Lo pueden demostrar sencillamente multiplicando parte a parte, ¿no? Y ya está. Luego lo que decía, ¿no? Del principio de Arquímedes, ¿no? Que sería A por B es igual a múltiplo de C. Y tendríamos, ¿no? 7C, como ejemplo, se ve más fácil. 7C es igual a un múltiplo de 11. Diremos, ¿no? 7 y 11 son pesi, por lo tanto, pesi significa que son primos entre sí, ¿ya? Entonces, el número C va a ser múltiplo de 11 necesariamente. Y eso ya lo habíamos visto por acá, ¿sí? Acá está, 6. ¿Sí? A esto le llaman principio de Arquímedes. Listo. Entonces, ya estos son un par de ejemplitos más. Y ahora sí, vamos con los problemas. Resuelvo el uno rojo y ustedes van con el uno azul. Me dice, ¿cuántos múltiplos de 4 existen entre 10 y 30? Ajá, múltiplos de 4 lo puedo representar por 4K, donde K pertenece a Z. Me dice que entre 10 y 30, entonces los coloco entre 10 y 30. Listo. Entre 4, 10 entre 4, 2,5, 30 entre 4, 7,5. Entonces sería, las posibilidades serían 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos múltiplos? Bueno, son 5. Listo. De la misma manera, ustedes pueden resolver el otro ejercicio. A ver, les doy un minutito. ¿Se ha entendido? Sí, ¿no? Si hay dudas, díganmelo. ¿Dudas por ahí?
Fui muy rápido. Bueno, parece que no hay dudas. Sale 7. Casi, casi. Ah, no, creo que sí, ¿eh? 3, 6, sí, 7, 7. Está bien. 7. Qué raro. 7, no. Creo que no. No, son 8. 8. Sí, son 8. Ya. Sale 8, ya. Ustedes pueden hacerlo. La idea es la misma. Si no hay ninguna duda, yo creo que sí lo pueden hacer, ¿ah? ¿Eh? Ya. Continúo entonces. Problema 2. No, espera. Me espero. ¿Ya está? Ya. Problema 2. Dice, ¿cuántos números de... Un ratito, espera. Ah, me copié. ¿No copiaste? Ya. Mejor. Un ratito, Eso se profe, demora lo y se me último. está. Ya, ahora sí avance. Ya, me dice, ¿cuántos números múltiplos de 6 de 3 cifras existen? Ajá, entonces, números de 3 cifras, ¿cómo los represento? ¿Entre dónde y dónde tendrían que estar? Desde el 100 hasta el 999. Claro, desde el 100, 99.000. claro, hasta el 999. Y me dicen que son múltiplos de 6, por lo tanto, 6K, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pero sería Dividir. menor o No debería igual. ser mayor o igual y menor o igual. Sí, claro, eso sí, tienes razón, menor o igual. Listo, entonces 100 entre 6, 16,6, No sé. periódico puro. Y acá sería 166,6, periódico puro. Listo, entonces empezamos a contar desde el 17 hasta el Hasta el 166. 166. ¿Cuántos números hay? No. Solo dejo usted, por ejemplo. Hay 150. Claro, hay 150 números. Así al ojo, 150 números. Y si no lo sabes contar, puedes hacer esto, ¿no? Puedes hacer lo siguiente. El último, 166 menos el primero entre la razón 1 más 1. Y esto me da 150 Pokémones. Ahí está. Easy. Listo, entonces ustedes pueden hacer el 2. Les doy un minutito y los espero. No se me ve lag, ¿no? ¿Se me ve igual que siempre? Un poco, sí. ¿La imagen? Un poco. Ah, ya. Yeah. Pero el audio, ¿sí se escucha bien, normal? Sí. Ah, ya. Yeah. Ok. Que justo me han dado el internet Movistar. Y la velocidad de subida es mayor que la velocidad de subida que tenía con Claro.
Entonces, para subir sus videos es un poco más rápido. Pero la de bajada es un poco más lenta. No un poco, no mucho más lenta. Claro, es mucho mejor en la bajada. Si hay alguna duda, me dicen. Recuerden que este domingo a las 6 de la tarde, más o menos 30 minutos, voy a hacer un en vivo de estos tipos de problemas de divisibilidad. ¿112? Este domingo a las 6. Voy a hacer un en vivo en el canal de YouTube de estos problemas de divisibilidad, porque la siguiente semana vamos a seguir viendo este tema, ¿no? Entonces son dos temas de estos. Aparte con ¿Cuál es primero. 112, por ejemplo? ¿Cómo? ¿112? ¿112? Sí, 112. Listo. Entonces, la idea es la misma, ¿ya? Ya saben. Este domingo están invitados para que me hagan preguntas en vivo. Y si no, bueno, ven el video, ¿no? Porque creo que voy a ver el video mejor. Ya, como prefieras. Pero ahí van a estar varias preguntas que muy probablemente van a estar en su examen parcial. Así que espero ahora sí ver 20. Aunque creo que sí hubo, no estoy seguro, no me Teacher, acuerdo. la un espejo, ¿cuándo salió? La un espejo sale 8. Profesora, entonces en el examen ya había puro cero. No, no, no es que habían puro cero, sino que creo que no habían visto el video. Y en el video estaban varias alumnas, alumnas, Clara. Ya, en el video estaban las soluciones de los problemas. Incluso recuerdo que un alumno por ahí me puso, profesor, la solución está en el video, me puso en El su profesor se quedó resolución. muy largo, pero se me da flojera copiarlo. ¿Ya No, ve? le dije que lo iba a copiar, pero me olvidé. Ya Me pues. distraje, no sé haciendo qué. Sí, era esa de la base 5000. Sí, era larga, pero tenía que hacerla, pues. Solo era un copiar, pegar y nada más, ¿no? Listo. Era para Entonces. imprimir la captura de pantalla del ejercicio y lo pegaba en mi ojo. No, 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 así tampoco, pues. Tiene que ser a Teacher, puño y letra. Dígame. 100 sobre 8, 100 sobre 8. 12,5. Claro, 12,5. Profesor, ¿por qué no pone lo del texto en el? ¿Cuánto, cuánto? ¿12,5? Sí, 12,5. ¿Qué me decías, Mayumi? ¿Lo del texto qué? Pasa, pasa, pasa primero. Ya, vamos al problema 3, No. ¿ya? Lo que Ajá. digo, profesor, es que ¿por qué las preguntas de texto no las ponen en el examen? Ah, ¿por qué las preguntas de texto? Es que son muy fáciles, pues son como para aprender. Y usted, una vez ya aprende, ya está listo para hacer todo tipo de ejercicios. Por eso. Malvado. No, no soy malvado. Porque yo les digo, vean el video. El video, ya pues, lo ven, no sé, en media hora, una horita. Son puros ejercicios resueltos. Y ya de esos ya salen sus Porque problemas. yo utilicé un truco para ver el video rápido, porque lo vi En 1,5, 20, claro. lo puse en 1,18. Ya, claro, pónganlo, lo ponen en rápido y ya está, ¿no? Muy largo también, lo profe, se pasó. Y hay 132. ¿Qué dices, Piero? ¿Me sale 232? ¿En la 4? No sale la La tarea. cuatro la tarea. Ajá, ya Me estás sale haciendo la 200. tarea. Si te sale 232, confía en tu respuesta. Todavía no lo he resuelto. Me he quedado revisando las tareas del martes y me he demorado bastante. Es que el lunes enseño 5 salones prácticamente y son bastantes alumnos. Cinco. Ya. Sí, o sea, son 3, pero están combinados tercero y quinto. Ya. Seguimos. Problema 3. Dice, se sabe que un número es múltiplo de 4 y de 7 simultáneamente. ¿Ok? Un número es múltiplo de 4
y múltiplo de 7 simultáneamente. Por lo tanto, nosotros diremos que el número va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo de 4 y 7. Mínimo común múltiplo. Múltiplo del mínimo común múltiplo. Ya, listo. El mínimo común múltiplo de esto, 28. 28. 28, claro, y esto, tres cifras. Exacto. Y dice un número, tiene tres cifras. Entonces le ponemos 28K. Y dice que son números de tres cifras. Entonces van desde el 100 hasta el 999. Listo. El K Creo que ahí sería. se podría utilizar tanteo. Sí, quizás, pero cuando tienes los valores de K es un poco más sencillo, creo. Creo. Listo. Acá sería 35,6. Y empezamos, ¿no? A contar. 4. 35, desde el 4 hasta el 35. ¿Cuántos hay? Bueno, 35 menos 3, ¿no? 30. Sí, ¿no? Pero me pide solamente el máximo. Ah, dice calcule su máximo valor. Ah, perdón, ya. Estaba por contar, ya. Como me piden el máximo, entonces el máximo sería con 35, ¿sí? Cuando K vale 35. Cuando K vale 35, sería 35 por 28. Máximo valor, bueno, esto, ¿no? A ver, 35 por 28, 980. Ahí está, 980. Listo. Entonces ustedes pueden hacer el 3 espejo. Les doy un minutito. 990. 990, no, 980. 980. No, el otro me refiero, el 3 de espejo. Pero te pide el mínimo. Ah, ¿me pide el mínimo? Lee la pregunta, pues. Uno, 108. Claro, ya está. 108. Número mínimo. 18 por cuánto es 108. 18 por 6. 108. Listo. Ah, ya, ¿verdad? Si quieren un punto para su parcial, ya. Una tareita. Espérense. Ah, no. Ah, Y no, para el no. final, profe. No, no hay. No hay tarea, no hay tarea. Para ustedes no hay. No, Para primero sí. profe, ya apenas es si queremos el punto. No, no hay. Por ahora no hay. Ya después les dejo ¿No hay? 50 ejercicios por un punto. Por dos. Poquito, profe. Es lo que hay. Por Ya. dos. No, nada, profe. ¿Pero ya no hay tarea? ¿Cómo que no? Sí, las últimas cinco de la tarea para la casa, ¿no? Las cinco preguntas de tarea para la casa son la tarea. El teacher decía uno adicional, pero ya no. Ah, les dije lo de uno adicional. Si ustedes ponen un problema de admisión adicional, no, creo que no les dije a ustedes. Era a partir de tercero. No. Pero si desean y en cada tarea presentan un problema adicional de examen de admisión. Cinco de RM. No se O sea, pase, las profe. cinco de Profe, la pero no semana. se vale, pues, porque si busco uno de admisión, voy a encontrarla también con la resolución. Ah, ya, pero de todas maneras tengo que hacer la resolución. Claro, No, está igual. bien. Así la estés copiando, no importa, pues, porque Ajá. ya te has tomado Igual el se aprende trabajo, algo. ya te has tomado el trabajo de buscar, de encontrarlo, de copiarlo y pegarlo con tu puño y letra. Al final Entonces. serán 8 puntos adicionales. No, o sea, Ajá. haciendo todas las tareas del 1 al 4, son 2 puntos, ¿no? O uno. Todas las tareas, claro, tarea 1, O 2, sea, 3, 4, claro, haciendo son. los 5 ejercicios. Claro, son 2 puntos. Ya, y más el ejercicio que usted acaba de decir, ese El es mínimo. más. Un punto adicional. Pero todas las Entonces semanas, serían ¿no? tres, Todas las semanas más tiene que ser. los 4 ejercicios, Pero a los partir cinco de ejercicios de ahora. la tarea. A partir de ahora, ¿no, profe? Claro, a Porque, o partir de también le ahora. mando de ayer. No, no, a partir de ahora, con aritmética. ¿Ya? Con Teacher, usted aritmética. dijo de que si ¿Y RM mandábamos todas también? las ¿O tareas RM nos no? iba a aumentar Pero los ayer puntos, ¿no? dijo, o sea, ayer dijo que si hacían las 5 aumentaba para su Ah, sí, pero parcial. estamos hablando de otra cosa. Claro, Como nos dice estamos. que Claro, lo de si las 5 buscamos un eran ejercicio. 2 puntos. Pero si buscan ustedes un ejercicio de examen de admisión, cual fuera, ¿ya?
Claro que yo voy a tener que googlearlo, ¿no? El Pero ejercicio luego. me voy a buscar el ejercicio más fácil que haya. Y voy a preparar todas las tareas. Normal, normal. Pero de preferencia sería de universidades nacionales, ¿no? De Sacaré de preferencia. donde subí. Sí, un punto para su En San Marcos examen. yo he visto que hay varios exámenes Si me agregan publicados de resaltar. un ejercicio correspondiente al tema, ¿no? En su tarea. Sacerdote nos pone un punto más en el examen. Claro, les pongo un punto más, yo los voy a ir anotando. Hasta ahorita, de tercero, cuarto y quinto, una persona nomás me ha presentado. Y en el. RM. Sí, RM en también o RM solamente también. cuenta aritmética. Ya, No, pero cuenta a RM partir de también. la segunda tarea. Claro. A Ya. partir de la segunda. Les he avisado tarde. Ya, listo. Entonces vamos con la cuatro. Nada, profe. ¿Por qué pone ejercicios así? ¿Cuáles? ¿Estos? Este El yo lo he libro. puesto. Ah, ya, Ya yo sé, no. me refiero porque el libro pone. Creo que hay 66. Casi, casi. 67. No, no. Ya, mira, mira, mira. 65. Atiende, atiende, atiende. Ya, mira. El término general sería 6n, ¿no? El primero con n1, segundo con n2, 3, 4 y así, ¿no? Listo, entonces, lo que a mí se me Ah, ocurre. no, no sé que eran consecutivos 1, 6, 7, 8. No, no, no. Ya a ver, lo que a mí se me ocurre sería poner así, ¿no? 6, 12, 18, 24, escribimos el 30, escribimos el 36 y acá es darse cuenta, ¿no? Este de acá es 6 por 1, este de acá es 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, 6 por 5, 6 por 6. Ahí es Listo. el 91 que es múltiplo de 9. No, hay dos. Mira, Uno, el 18 nomás. Ah, el y el 36. 18 y el 36 son ambos múltiplos de 9. Pero ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que pasar que apareció un 3 y apareció un 6. El siguiente será 9 y 12 y así. Exacto. Entonces, a este n le vamos a llamar 3k. ¿Ya? 3k. Ahora, donde 3k va a variar entre 1 y 100, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque miren, acá aparece 1 y el último va a ser 100, ¿no? De ¿Sí? El último va a ser cada 6 por tres 100. números, uno es múltiplo de 9, se podría Ex decir. Entonces, exacto. si hay 100, sería hasta el 99, serían 33. Exacto, ajá. De Un 3 es. cada 3 números va a aparecer un múltiplo de 9. ¿Cómo lo representarían? Así, ¿no? 3K sería entre 1 y 100. Esto me da 0,3. Este me da K. Y este me da 33,3. 0,3 Entonces, periódico puro por 3 es 1, ¿no? claro. Entonces, tendríamos desde el 1 hasta el 33. Y me dice, 33. ¿cuántos términos en la sucesión? Por lo tanto, 33 términos en la sucesión son múltiplos de 9. ¿Ya? Fácil, profe. Y lo hice sin operar. Claro. Los problemas de aritmética se resuelven conversando. No es necesario coger el lápiz, en verdad. Pero para enseñarlo, sí tenemos que coger el lápiz, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llevaba aritmética, mi profesor decía eso, ¿no? Vamos a resolver los problemas conversando. Y de verdad lo hacía conversando. Conversábamos, le salía el problema y después ya decía, ya, ahora sí voy a escribir para los mortales. Y yo era mortal. Hay un profe que no le gusta trabajar ecuaciones, sino, o sea, sabe bastante el profe, pero a él le gusta trabajar en gráfico para no hacer tanta ecuación. Entonces, la mayoría de cosas lo hacen gráfico. Geometría. Sí. Claro. Geometría, sí se puede hacer eso. Claro, yo en trigonometría también hago cosas así. Bueno, próximamente enseñaré trigo en mi canal de YouTube, porque es el curso que más me apasiona, ¿no? Ya, entonces, ¿cuánto le Yo veo que sale usted cuatro? publica de otros salones. Claro, de Yo todos los siempre vi. salones. De todos los salones tengo que publicar. Pero voy a publicar de trigonometría por gusto propio, ¿no? Porque un curso de trigonometría a nivel uni voy a publicar cuando me dé tiempo. ¿Usted enseña trigonometría, profesor? Sí, o sea, en realidad
Me gusta más, mucho más enseñar trigonometría. Empecé enseñando trigonometría porque es el curso que más me gusta. Pero acá estamos enseñando RM, que también es sencillo. Listo. Entonces, el cuatro espejo, vayan resolviéndolo. Me dicen su respuesta para pasar al siguiente. ¿A ustedes les enseñan trigonometría, por cierto? ¿Sí? Sí. Ah, miren, yo en segundo y secundaria todavía no llegaba a trigonometría. Creo que en tercero empecé a llevar, o en cuarto. Pero se parece un poco a geometría. Ah, claro. Debe parecerse. Bueno, cuando publique mis videos de trigo, espero que los vean, pues. Nivel uni, clases nivel uni. Ya, vamos a ver 2 semanas de divisibilidad. Y 2 semanas de números 66. primos. 66, sí, 66, correcto. De cada tres aparecen dos. Ajá, de cada. No, ¿sí? Es lo mismo con, es lo mismo que la 4, pero en vez de poner 100, pones 200 y reemplazas y en vez de 3, 8. Ajá, no, aparece cada tres, pues, ¿no? Cada tres Sí, aparecen los múltiplos cada de tres, 12. si no me confundí. Ajá. Sería 1, 3, pero en vez de 100, 200 nada más. Ajá, exacto. Porque O sea, de acá. cada tres aparecen dos. Sale 66,6 periódico puro, y creo. Sí, está bien. O sea, cada tres empiezan a aparecer, ¿no? Y el término general vendría a ser 8n, ¿no? Sí, 8n. N vendría a ser 200, por eso. Su compañero dijo, pones 200, ¿no? Ya está, ustedes lo resuelven, la idea es la Un rato misma. copio. Ya, copia, copia. Nos queda un par de minutos. Sí, creo que sí acabamos con todos. Si hay dudas por ahí, No, me ninguna dicen. duda. ¿Ninguna duda? A ver, Sarumi, ¿tienes dudas? Por si acaso. Yo sé Si que ya está sé. muy callada es porque no presta atención. Ahora que usted me expresa. ¿Cómo ¿Qué dice? pasó? ¿Qué hice? Digo, si tienes alguna duda ¿De qué? de algún ¿Una vez problema. no sé, pero ¿por qué Estaba me está chequeando? Es que No era duda. como siempre tienes dudas, mejor te Es que. pregunto y me Ay, aseguro. no, estoy bien. Sí, ah, ya. Es que está fácil, ¿no? El tema. Ah, sí, algo. Ya. Espero ver muchos Te resuelvo veintes. la uno, pues, por favor. Ya, No. listo. Pero es la más No fácil que los puedo. espejos incluso. A ver, prueba, envíame prueba al WhatsApp de que estás jugando. No estoy jugando, no puedo jugar, estoy acá en el Zoom. Le Estás por damos TikTok. ban, ¿eh? Le damos ban. Eso es lo No que estoy dije también. jugando. Bótela, profe. Ya. También fui. Me dio a traer No un puedo vaso jugar con Free Fire. agua luego. Ya, listo, Dime que dice. estás jugando. Todo el numeral de la forma triple A siempre es divisible por. Bueno, factorizo A, ¿no? Uno. Factorizo A y esto vendría a ser un A por 1, 1, 1, ¿no? Sí. Y este 111 es 37 por 3, ¿no? Entonces diremos que siempre va a ser divisible por Treinta y 37. siete, tres y uno. 37 y 3. Bueno, ya y uno, pues ya uno no lo pone. Pues. Ya, listo. Entonces ya acabamos. ¿Y puede ser divisible por sí mismo? Miren, el problema 2. Ah, sí, profe, puede ser divisible por sí mismo también. Ah, claro, por sí mismo también. ¿Y por su Pero causa? en general, por 37 y 3. A sus ¿Y 10 también puede ser mensajes en el divisible por chat. su causa? Cruz Colombino. La Dile que estás jugando línea. Free Fire. Profe, regrese, será porque Profe, contestaba. sigue, ¿Por qué? sigue. No, es que mi cuenta desde que estaba Sarumi se jugando grabó 5 Nos vemos TikToks. en 10 10 minutos. minutos. Nos vemos en 10 minutos, chicos. Profe, Nos vemos en 10 minutos. chao. No, ay, no me crees. Nos vemos en 10 minutos. Dile que estás Tranquila, jugando Free tranquila. Fire, ¿eh? Ya, 5 TikToks. TikTok. Yo Y te lo 2M juro. es igual a 5. Dos menores valores de que de M.